Saludos a todos los que en este momento están en directo en Mindalia Televisión. Estamos en una de nuestras conferencias que, como sabéis, de lunes a viernes se producen aquí en Mindalia en directo. Damos la bienvenida a todas las personas que en este momento están al otro lado, en cualquier lugar del mundo, miles de personas que, como tú, asisten gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza Mindalia Televisión. En Mindalia Televisión puedes encontrar miles de vídeos, más de 5.000 vídeos de forma gratuita que están a tu disposición de diferentes temas que tienen que ver con la espiritualidad, el conocimiento, el misterio, en definitiva, la salud integrativa, en definitiva, un montón de temas que pueden ser interesantes para tu evolución personal. Además, cada día publicamos nuevos vídeos en Mindalia Televisión sobre estas temáticas. Para no perderos ninguno de estos vídeos, os invitamos a suscribiros a nuestro canal de YouTube, a través del cual estáis viendo esta conferencia en directo. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, es la red social de ayuda a través del pensamiento altruista, el pensamiento positivo, donde tú puedes ayudar a miles de personas y también pedir ayuda de cualquier tipo. En este mismo momento hay muchísimas personas en todo el mundo que están recibiendo ayuda a través del pensamiento positivo y también ayudando a otras muchas personas. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos principales difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Saludar a todos los asistentes a la conferencia de hoy, que son muchísimos países los que tenemos ya en línea. Recordaros que a partir de este momento podéis hacer vuestras preguntas y a lo largo de toda la conferencia, vuestras preguntas a la ponente de hoy a través del chat, poniendo al principio de vuestra pregunta el lugar desde donde las estáis haciendo. Esto lo requerimos para que veamos desde dónde estáis haciendo esas preguntas y el ponente tenga esa sensación que le falta delante de su ordenador de tener una conferencia global, que es lo que estamos haciendo en este momento. Al final de su charla le haremos vuestras preguntas y también junto con las preguntas que previamente habéis hecho muchos de vosotros al inscribiros en la conferencia. No es necesario que esperes hasta el final de la conferencia, de la charla de la ponente de hoy, para hacer tu pregunta y recordar que es imprescindible que escribáis el país, una vez más, imprescindible que escribáis el país desde donde estáis viendo esta conferencia al hacer vuestra pregunta. La conferencia de hoy se titula Asumiendo mi responsabilidad como mujer de la tradición en el mundo moderno, por la abuela Susana. Creció la abuela Susana a través de las enseñanzas lakotas y mexicanas y se dio cuenta que era necesario estudiar para así defender la cultura y tradición a través del respeto que se genera con un título y así continuar orgullosamente defendiendo nuestros pueblos originarios. Ella es orgullosamente indígena, pero también es mexicana, directora de una escuela de medicinas alternativas en la ciudad de Puebla, en México. Pues vamos a dar la bienvenida ya ahora a la abuela Susana, a quien estamos ya intentando recibir y darle el micrófono. Pues Susana, es tiempo para que comiences a hablar. El micrófono y la cámara ya son tuyos. Pues muchas gracias. Estoy con ustedes. Me da mucho gusto de estar en esta primera ocasión con ustedes, con toda la familia de Mindalia. Y bueno, pues vámonos directo al tema, ¿no? Y el tema de hoy es asumiendo mi responsabilidad como una mujer de la tradición en el mundo moderno. ¿Cómo surge esta parte? La gente a veces discriminación dentro de los pueblos originarios, porque pertenecemos a pueblos originarios, porque defendemos la cultura y la cosmovisión, y a veces no nos hacen caso si no tenemos un documento, un papel que te acredite y que digan, bueno, mira, esta señora pues es médica, es directora de una escuela de medicina, entonces ya tienes un respaldo y entonces la gente como que empieza a decir, a ver, ¿por qué se sigue poniendo plumas en la cabeza? ¿Por qué sigue yendo a ver todo este tipo de cosmovisiones y defendiéndolas y yendo a hacer los rituales como una abuela de tradición, ¿no? Esto fue lo primero que a mí hizo mover para poder tener en mis manos
poco este discriminación que he vivido como indígena y que a través de ir presentando los títulos y las cosas se fueron minimizando. Y sí creo fervientemente que todas las personas que pertenecemos a un pueblo originario, si nos comprometemos a estudiar y seguir defendiendo, porque a veces el proceso es de que las personas dejan de estudiar. Y bueno, todo esto me fue llevando a preguntas que vamos a ir compartiendo. ¿Le pueden poner la primera diapositiva, por favor? Y en esta primera diapositiva que vamos a ver, nos habla del primer documento, ¿no? Este documento de que dice, la mujer indígena se hace cargo de su destino. Queda manifestado que la invasión fue la causante de la ruptura del equilibrio de los roles equitativos del hombre y la mujer, porque en nuestros pueblos estos roles eran muy importantes, como tenemos el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, el día y la noche, está el hombre y la mujer, y esto producía un balance y una equidad entre cómo se manejaban estos roles, que las mujeres desempeñaban un papel muy importante dentro de las comunidades, a la par que el hombre. Tomaban parte en el proceso de adopción de decisiones que afectaba el futuro de todo el grupo o de toda, incluso de toda la comunidad. Se les consultaba sus opiniones y eran escuchadas, se les respetaba. En muchos casos, la introducción de los valores en la invasión destruyó todo este equilibrio. Esto trajo como consecuencias negativas para la relación entre el hombre y las mujeres, así como el papel de las mujeres en sus comunidades. Las mujeres fueron relegadas a una posición de importancia secundaria y se quebró la complementariedad tradicional de las funciones del hombre y de la mujer. Le cambiamos a la siguiente, por favor. Donde esta dualidad es el nudo vital que garantiza la reproducción y el crecimiento y el desarrollo del equilibrio. ¿Qué comprende que la mujer y el hombre tienen un papel complementario? O sea, no es más ni menos, es un complemento a través del cual los hombres administraban la tierra y desempeñaban un rol más sociable como representante de toda la familia ante los demás, y las mujeres administraban los alimentos y el hogar, además de ser las encargadas del cuidado de la familia, cosa que por la situación económica que nosotros estamos viviendo se ha totalmente perdido. Por eso es tan importante que la mujer regrese a la cocina, la mujer al hacer, que sea frijoles, al hacer los alimentos, le engendra ese amor energético, si entienden bien, por lo mismo del canal de Mindalia, que habla de todos estos procesos de energía, le entrega ese proceso energético y el ingrediente más importante, que es el amor. Entonces, con el amor, a veces una tortilla con frijolitos nos alimentaba totalmente, y ese ingrediente se ha perdido dentro de las cocinas de muchos países, incluyendo pues México, ¿verdad? Yo no sé cómo esté en España, pero ahora la gente pues ya mete cosas al microondas, que eso no debería de existir. Hay alimentaciones ya precocidas, prehechas, que tampoco debería de existir. Y bueno, esto es parte de la sociedad que nos ha cambiado, pero si hiciéramos ese intento de regresar a hacer los alimentos, la verdad es que las cosas iban a cambiar mucho. ¿Podemos cambiar de diapositiva, por favor? En la primera cumbre de mujeres indígenas de América en Oaxaca, México, en el 2002, se habló algo muy importante que decía, nosotras las mujeres indígenas continuamos viviendo en condiciones de discriminación, racismo, exclusión, pobreza extrema, machismo y carencia de poder que nos impide el desarrollo pleno de nuestras capacidades, vulnerabilidad de la mujer en clase, género y raza, discriminación por parte del sistema dominante y discriminación a veces por la propia cultura,
porque esto van pasando años y años y años, y entonces ese papel primordial quedó relegado a un papel secundario. Le cambiamos, por favor. ¿Cuáles eran nuestras obligaciones? Las mujeres indígenas jugaban un rol clave en la preservación de los recursos naturales y en la transmisión de los conocimientos tradicionales que son la base de la riqueza y de la cultura indígena. La transmisión de la sabiduría indígena. Son responsables de la crianza y educación de sus hijos e hijas y las encargadas de enseñar la lengua, cosa que a veces se está perdiendo, las encargadas de enseñar los valores comunitarios, de reivindicar como hijas de la madre tierra. Nosotros aquí en la escuela, por ejemplo, damos clases de náhuatl gratuito todos los martes. Hay pueblos originarios donde yo me encuentro que los jóvenes ya no quieren hablar nuestras lenguas cuando son parte de nuestra riqueza y de nuestra cultura, porque no han entendido que la entonación de la lengua, por ejemplo, el náhuatl, como el Lakota, daba una tonalidad que es como un mantra. Y eso hace que los elementos te, digamos, no quiero decir que se subordinen, pero te escuchen, ¿no? Y entonces se muevan a la petición que tú les estás haciendo o que tú les estás dando, ¿no? Podemos cambiarle. Si tenemos obligaciones, pues también vamos a tener derechos. Entonces, sentirnos orgullosos de la filosofía y cultura a la que pertenecemos. Estudiar, es muy importante estudiar. Desarrollarnos profesionalmente. La equidad de género, la complementariedad entre el hombre y las mujeres y de tener hijos en forma vertical o como yo lo desee. Aquí vemos, por ejemplo, una de las parteras que está dando la enseñanza dentro de los hospitales integrales que tenemos en Puebla, cómo está el bebé, en fin, cómo van a ser. Pues la capacidad de poder ir y dar ese conocimiento para tener un parto vertical o en un parto en agua incluso, que esto va a ser de mejor forma el nacimiento de nuestros hijos. Y este es un derecho que debemos de exigir en todos los pueblos. Gracias a Dios en Puebla sí está ya muy, muy estipulado y tenemos el anexo número 2 del Hospital Amigable del Niño y de la Niña, pero esto se tiene que seguir copiando a todos los estados de la República Mexicana y al mundo entero, porque era la manera fácil de tener un bebé. Y lo vemos también en las culturas como la hindú, donde también se ven figuras de las mujeres en vertical, teniendo estos bebés. Entonces es un derecho que podemos tener como parte. Le cambiamos, por favor. Surge la primera pregunta. ¿Qué es una mujer sagrada y divina? En todas las partes que encontramos vemos esto de mujer sagrada, mujer divina, hasta hay canciones, ¿verdad? Y la mujer, esto lo decía un libro, ¿verdad? La mujer es un ser impuro por su sangre menstrual, que tenía la capacidad virtual de contaminar a toda la comunidad, por lo que era incluso apartada de ella. Pero también era impura por el hecho de gestar y alumbrar a una criatura. Estaban los inquisidores Kramer y Sprenger, autores del libro Martillo de Brujas. Imagínense esta parte, ¿no? Cuando las células se mueren en el cuerpo y que son transportadas en la sangre menstrual, son el alimento para la tierra. Lo que muere da luz, lo que muere alimenta a quienes viven y habrán de vivir. Si ignoramos nuestra sangre, nos distanciamos del conocimiento. Tenemos nuestra sangre y ella nos desagrada. Pero si desconozco también de dónde viene este regalo como mera pérdida, entonces, y un desperdicio de tiempo, un bebé, por ejemplo, que no fue concebido, por ejemplo, lo que sucedía en Perú, en la Isla de la Luna, donde les daban una alimentación especial, donde tenían todo para cuidar a esa mujer, a esta niña, que luego iba a ser entregada a un tlatoani, para seguir esa sangre real que ellos llamaban, ¿no? Mi sangre es siempre un regalo en el sentido literal.
así como un regalo psíquico para nosotras mismas. Es un regalo de mi cuerpo a la tierra, la madre que me ha alimentado y nutrido cada día de mi vida. Tradicionalmente, las mujeres acudían al recinto de la luna mientras menstruaban y sagraban sobre el musgo sentadas en la tierra, y consideraban que la relación entre las mujeres y la tierra es de suma importancia. Dicha relación es nutrida mediante la sangre de la tierra. Cuando las mujeres hacen esto, tienen la conexión celular directa con la tierra, lo cual las ayuda a centrarse y hacer. Esto fue lo que perdimos, esa conexión con el cosmos, con la madre tierra y nosotros como intermediarios. Es lo que le tenemos que enseñar otra vez a las mujeres jóvenes, a sembrar su sangre en la tierra. Esa es la sangre que pide la tierra, no la sangre de guerras, no la sangre de la violencia, no la sangre incluso de nuestros hermanos que a veces se ofrecen para romper su cuerpo en ciertos rituales que vamos, porque así se han llevado la tradición, pero eso se perdió cuando las mujeres dejaron de regar la tierra. Por eso es que cuando nosotros hacemos rituales, a veces les decimos a las mujeres, lleven faldas largas, pero no se pongan calzones, porque eso impide. Por eso las mujeres que trabajamos en esto, siempre llevamos faldas, aún aunque andemos de civiles, pueblos originarios, porque también somos civiles, para hacer una diferencia, llevamos faldas, porque eso nos conecta con nuestra divinidad, con esta mujer sagrada, que tampoco lleváramos calzones, ¿verdad? Y tampoco lleváramos zapatos para tener ese contacto con la madre tierra. Por eso es que vamos al bosque, como el bosque de la felicidad de la abuela Evelia, donde podemos estar descalzos, donde podemos tirar nuestra sangre, seguir alimentándonos. ¿Podemos cambiar, por favor, de diapositiva? ¿Dónde se supone que debemos las mujeres de la actualidad sentarnos a dar esta sangre? La sangre de la luna menstrual de la mujer se halla entre las sustancias más nutrientes y bioenergetizantes de la tierra, pues sobre una planta, esta se nutre en profundidad, y eso yo me invito a que lo hagan hasta en su casa, tomen y en su maceta, ahí rieguen un poco. Puesta sobre una planta en profundidad. Nuestras costumbres nativas proponían durante nuestras ceremonias de siembra y nutrición de las cosechas que las mujeres en su tiempo lunar se movieran entre las plantas y derramaran su sangre. Nuestras mujeres siempre dieron su sangre honorosamente, se sentaban sobre el suelo y la donaban directamente o la derrumbaban sobre musgos que luego depositaban sobre la tierra para nutrirles y renovarlas. La idea entonces de usar almohadillas de la tela para absorber la sangre, las que remojaban en el agua antes de lavarla, así el agua de remojo se regresaba a la tierra y se podía vaciarla devolviendo los códigos femeninos de la madre tierra que ha perdido debido a nuestra desconexión con las energías femeninas planetarias. El agua es de un hermoso color rojo y puedes vaciarla en la tierra alrededor de las plantas. Este acto nos llenará de un enorme sentimiento de conexión, de propiedad entre paz y sabiduría. Le podemos cambiar. Y bueno, esto es importante. Incluso se dice que cuando el hombre y la mujer tienen una unión de amor, esa conexión de amor, y tiene su relación sexual y la mujer está menstruando, se convierte en una relación del alma. Ya no es un matrimonio nada más de físico, sino se convierte en un matrimonio del alma. Imagínense todo esto que perdimos. Y entonces nos viene esta pregunta, ¿en qué momento nos perdimos? Y al permitir que la sociedad patriarcal suprimiera esta práctica, ya que se le consideró de mucho poder, la mujer en esos días entraba en estados de conciencia muy altos y con ello tenían una conexión directa con todos los elementales, con la madre tierra y con el mundo de los sueños, los muertos y de los vivos. Esto hizo que la energía masculina tuviera celos por este poder y quiso apoderarse de él, siendo la mujer castigada y
suprimida y avergonzada de esta práctica tan femenina, al punto de hacernos creer que nuestra sangre menstrual era sucia e impura, e incluso causaba enfermedades y la muerte. Imagínense qué pensamiento tan terrible cuando es la sangre más pura que tenemos. Hay rituales como el ritual del fuego de las estrellas, que se hace con sangre menstrual. Podemos tener esa enseñanza de las Islas de la Luna y de las Islas del Sol en Perú, donde se hablaba de esto. Hay rituales místicos, como las escuelas de María Magdalena, donde se habla de este ritual. ¿Por qué esconderlo? ¿Por qué ocultarlo? Cuando eso era lo que nos daba una conexión extraordinaria. Y lo podemos ver con todos los pueblos originarios. En la antigüedad tienen una enorme sabiduría que hemos perdido, una enorme conexión que se ha perdido. Por eso es que volvemos a solicitar que todas las mujeres vuelvan a tener este ritual, vuelvan a hacer esto sagrado, como un ritual. En vez de decir, ¡ay, ya me llegó mi regla! ¡Ay, qué horror! ¡Qué situación tan terrible! Además, un acto tan natural y tan hermoso, actualmente lo estamos viendo que la mujer lo padece con dolor. Es parte de la desconexión que estamos teniendo, porque no debería de existir dolor al tener este maravillosa, porque es una entrega y una ofrenda de amor. Y las ofrendas de amor son sin dolor. Entonces, desde ahí estamos viendo esa gran desconexión. ¿Podemos cambiar, por favor? Y hay una carta que a mí me impactó mucho cuando yo la leí, que es la carta de un preso sentenciado a muerte. Y yo quiero que escuchen esto. Madre, más justicia en este mundo, tanto tú como yo deberíamos de ser. Tú eres la culpable como yo de mi miserable vida. ¿Te acuerdas, madre, cuando llevé a la casa aquella bicicleta que le quité a otro niño igual que yo? A ver si le podemos cambiar a la diapositiva, por favor. Me ayudaste a esconderla para que mi padre no se enterara. ¿Te acuerdas, madre, cuando me robé el dinero de la cartera de la vecina? Fuiste conmigo al centro comercial y lo gastamos juntos. ¿Te acuerdas, madre, cuando botaste a mi padre de la casa? Él solo quiso corregirme para haberme robado el examen final de mi grado y a consecuencia me expulsaron. Era solo un niño, luego fui adolescente y ahora un hombre mal formado. Era solo un niño inocente que necesitaba corrección y consentimiento, y no consentimiento. Te perdono. Solo te pido que le hagas llegar esta reflexión a todos los padres del mundo, que sepan que ellos son los únicos responsables de formar a un hombre decente o a un vulgar delincuente. Gracias, madre, por darme la vida y gracias también por ayudarme a perderla. Firma tu hijo, el delincuente. ¡Qué fuerte!, ¿no? ¡Qué fuerte! Pero fuimos nosotras, las mujeres, creado a estos, aquí, machos mexicanos, a estos delincuentes, cuando nos hemos vuelto cómplices y no madres. Tenemos que tener esa mano, pues, dura. Yo creo ahora, yo sé que esto va a ser horripilante cuando lo diga, pero es una realidad. Crecimos con una buena nalgada en un momento adecuado. Creo que el ahora no golpear a un hijo, yo sé que es terrible, pero darle un escarmiento, darle una nalgada, realmente que no le va a pasar nada, es como el toque que se le hace al perrito para y se enfoque, pues es enfocar a nuestros hijos a un bien común. Y no a crear un delincuente, una persona que está mal educada, un macho mexicano, odiando a las mujeres, que esa es la realidad, ¿no? Un misógino comportamiento de nosotras como mujeres. Si regresamos a todas estas conexiones, vamos a tener un mundo mejor. ¿Le podemos cambiar? ¿Por qué sucede esto?
Hoy hay muchas mujeres casadas a quienes si se les amarga el carácter, ¿y saben por qué es? Si le cambian a la diapositiva, por favor. Porque el hombre con el que se casaron se dedica a insultarlas, a denigrarlas, a hacerles sentir tontas e inútiles. El maltrato a las mujeres es el crimen más numeroso sin denunciar. No existe mayor crueldad en el mundo que la violencia doméstica. Son víctimas atrapadas, sin salida, viviendo con un hombre que las humilla. ¿Crees que ella es fea? ¿Y no será que tú no la motivas a ser hermosa? ¿Piensas que es sexualmente fría y no crees que le falta un verdadero hombre capaz de seducirla y hacerla vibrar? Voy a hablar también aquí. Actualmente también, a veces dicen que el poder corrompe y el haberle dado tanto, tanto apoyo a la mujer, también ahora existen hombres que son maltratados y golpeados, hombres que si no pasan una cantidad económica, no les dejan ver a sus hijos cuando también ellos tienen ese derecho. Creo que debemos de volver a hablar de ese equilibrio que debe de tener entre el hombre y la mujer, y sobre todo del amor con el que fueron creados estos hijos, y esta unión que si por bien o por mal se separan, tiene que existir y madre a ese hijo, porque si falta el padre, la mujer se vuelve insegura y volvemos a entrar a este ciclo vicioso. Y si falta la madre, pues le va a faltar todo ese amor, esa entrega, ese cariño a ese niño, que también vuelve a tener otro ciclo vicioso. Y es el cuento de nunca acabar, ¿no? Cambiamos, por favor. Y aquí habla otra carta de un hijo a su padre. Este viene de Mujeres de Conquista, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y dice: papá, ¿dónde estás? Cuando era niño me enseñaste a jugar béisbol, después perdiste la brújula y comenzaste a andar con mujeres. ¿Por qué lo hiciste? Dejaste de acompañarme a mis partidos y yo me decepcioné tanto al ver mi familia fracturada que abandoné el deporte. Una noche me llevaste a lo que llamaste mi estreno como hombrecito. Tú te emborrachaste y le pagaste a una mujer vulgar para que me enseñara los secretos del amor. La tipa era grosera y sucia. Pasé varias horas escuchándola hablar y dejándome hacerme cosas sexuales. A partir de esa noche, mi cerebro comenzó a producir cortocircuitos. Amaba mucho a mi novia, pero deseaba abusar de ella. Veneraba a mi mamá por ser tan débil. Quería a mi hermanita y la consideraba tonta e inútil. Estudié para empresario, pero por tratar de ser tu aprendiz, todo mi mundo se descompuso. Me quitaste a mi familia, me quitaste mi moral. Yo te vi meterte a cuartuchos con varias mujeres, incluso hombres, para participar en orgías. Estaba cerca de ti cuando comenzaste a apestar. Decías que eras muy fuerte. Papá, si lo eres, sácame de aquí. Grito, ¿cómo es posible que un hijo pueda escribir esto? Tenemos que hacer un alto, tenemos que pararnos en esta parte, ¿no? Vamos, por favor. Hombres y mujeres solemos tener diferentes enfoques en la vida y por eso logramos diferentes resultados. El hombre actual, los hombres siguen logrando sus metas mientras que las mujeres estamos como dormidas, ¿no? Esto es algo terrible, estas mujeres dormidas. Muchos hombres gritan, golpean, se desentienden de sus hijos, se dedican a ganar dinero, usan la excusa y la lascivia insaciable y manipulan a otros con gran impiedad. Pueden tenerla, esa, por favor. Mientras nosotras, en términos colectivos, hemos sido oprimidas y los resultados que tenemos en recuperar nuestras familias, hijos y países para las relaciones afectivas sanas y el amor son muy pobres. La mujer, para despertar, ¿qué necesita? Ha llegado el momento, tenemos que exigirlo. Mujeres, valen mucho. Sin ti la gente que tú amas se va a perder. Eres la columna vertebral, el sistema óseo, la estructura que mantiene en pie el género humano, el castillo de la casa. Tu capacidad de amar es
irreemplazable. Tu deseo de conquistar al mundo para Dios es formidable. Tu esfuerzo y sacrificio en las cosas realmente importantes de la vida son fundamentales. Tu sensibilidad y ternura te hace capaz de proteger, amar y llegar al corazón del ser humano. Eres el equilibrio del mundo y generas la vida espiritual desde tus entrañas. Que exigirlo. Tienes que sentirlo primero para poderlo exigir. Le cambiamos. Todo puede ser grande si tiene una mujer valiosa a su lado, y la mujer se engrandece solo si el compañero de su vida la motiva de verdad. Debemos aprender que hay una interdependencia entre los sexos, valorar nuestras cualidades naturales y dignificarnos. Ahí estamos, mutuamente. Somos las naranjas completas. No hay, es mentira que es la mitad, la media naranja. Eso es mentira, porque entonces siempre te va a estar faltando una mitad. Somos naranjas completas que se unen para un camino en común, para un camino en compartir. Esa es la parte de nuestra misión, compartir. Pero si tú estás completa y no te hace falta y encuentras otra naranja que está completa, tampoco te va a hacer falta. Entonces nos unimos. Es tan doloroso ver a las jovencitas de nuestros tiempos mezcladas con hombres groseros, entre estos jóvenes, majaderías, malas palabras y alusiones sexuales, sin un respeto hacia ellas. ¿Por qué no empezamos por honrarnos y honrar a nuestros hombres respetándolos? Si yo no me respeto a mí misma, no puedo respetar a mi hombre. La dignidad es algo que se declara y que no se gana con agresividad. Tenemos que ser inteligentes. Te traten bien, pues exígelo. Pero exígelo también tratándote tú a ti misma bien, cuidando tu templo, que es tu cuerpo. Eso también les cae a los hombres. Bueno, le cambiamos ahora sí a la mujer y la religión. La antigua religión, la brujería tradicional, el neopaganismo y cualquier otra forma de espiritualidad que aspire a otorgar a lo femenino en un lugar preponderante, analiza la fuerza interior como una magia, una idea que expande nuestra percepción de lo religioso. El motor de la fe abarca extremos tan diferentes como nuestra percepción del mundo, nuestra visión de la creación como lenguaje personal y más allá, nuestra identidad como individuos. Todo es de acuerdo al cristal como lo mires, que se ocasiona por eso. De la diosa, la religión es una dimensión de la vida demasiado importante. Para dejarla sola en manos de los varones y de las religiones patriarcales como las únicas opciones de espiritualidad, las mujeres que no se identifican con el ateísmo o el agnosticismo desean terminar con el vacío de sacralidad que el patriarcado dejó en sus almas y sus cuerpos, un vacío casi siempre ocupado por imágenes negativas de sí mismas. El retorno de la diosa expresa esa necesidad y ese derecho. Yo veo a todas las mujeres, hermanos, en Dios, en ti. Si tú ves a Dios a tu semejante, ¿cómo no vas a engañar? Si tú ves a Dios en tu prójimo, ¿cómo le vas a mentir? ¿Cómo lo vas a robar? ¿Cómo lo vas a violar? Dios o a la diosa enfrente de ti, le darías lo mejor de ti, que es parte de los acuerdos toltecas, doy lo mejor de mí. Entonces, eso es como nosotros tenemos que mirar al prójimo, a todos los que están. ¿Y cuál más? Que puede ser nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo. ¿Le cambiamos, por favor? Estimadura de la esencia masculina y honrar al varón. Es lo primero que tenemos que hacer. El movimiento feminista que surgió en los años 60 para intentar revertir la situación social de las mujeres ha tenido efectos catastróficos. Las feministas, al pretender hacer valer la igualdad de los sexos, por una parte, lograron revalorar la mano de obra y el trabajo de la mujer, dado de descuidar la célula de la madre de la sociedad, que es la familia.
Sin duda, el movimiento de liberación femenina se incubó el deterioro y luego la decadencia del modelo familiar. No tiene idea, o sea, no tiene nada de malo que las mujeres salgan a trabajar. Incluso es bueno que lo hagan porque la situación económica que estamos viviendo, pues, a salir a trabajar, ¿no? Lo terrible es la masculinización de las mujeres, de los hombres, no de las virtudes, sino de los defectos, el egocentrismo, el celo profesional y sobre todo la competencia. No tenemos que competir, somos complemento, no competencia. No hay bandos, somos uno solo, la familia. Tenemos que estar cuidando. Con la liberación femenina, las familias extravieron esa brújula que las mantenía orientadas hacia objetivos comunes. Los hijos comenzaron a salir a edad muy temprana del hogar, lo más lamentable, el divorcio como solución que dejó de ser la última alternativa para convertirse ahora en la puerta fácil. Ahora vemos cómo los divorcios se hacen rapidísimamente. Las mujeres somos el equilibrio del mundo. La abnegación femenina malentendida se convierte en esclavitud denigrante. Hijos a ser machos, tú y tus hijas merecen más que eso, tú y tus hijas merecen ser bien tratadas, el macho llega hasta donde tú como mujer lo permites. Por favor, miles de matrimonios han sucumbido cuando la esposa, llena de frustración, comienza a humillar a su marido por ganar poco dinero o por darle menos lujos que los alardeados de sus amigas. Rompe con ese estigma de mujer superficial y envidiosa. Como mujeres superficiales, valoran la seguridad por encima de la dignidad, de modo que empujen al hombre a ganarse la vida como sea, para que se cumpla con ese papel de abastecedores, que era el papel de ellos, no el de nosotros. Nosotros complementos. Vida también son valiosos y especiales. Tu esposo no es femenino ni debe de serlo. Quizá no sabe leerte la mente, no es muy cariñoso ni participa en forma activa en la crianza de los hijos. Quizá olvida las fechas importantes, no mantiene conversaciones detalladas, ni disfruta comprando ropa, pero aún así es el líder de la casa. Él necesita que lo respetes y que lo admires. Tú eres su mamá, tú no eres su mamá. Tu papel como su esposa no es educarlo ni controlarlo, sino apoyarlo y ayudarlo a ser esa cabeza que debe de ser dentro de tu hogar. Si quieres un hombre fuerte y dedicado, todavía estamos en la anterior. Si quieres un hombre fuerte y dedicado a tu lado, no le exijas que se comporte como de una manera femenina. Dale su lugar. No trates de disminuirlo, enaltécelo. Admíralo, honralo, complementalo. Necesita sentirse el capitán del barco. Lo tiene grabado en sus genes. Sé inteligente y déjalo a él proponer las cosas. Última palabra. No le robes la hombría, no lo castres, ni lo obligues. Solo se levanta para bendecir a tu marido. Cuando lo veas trabajar y detectas fallas, dirígete a él solo para una de estas tres cosas: darle consejos y darle ánimo. Si no tienes esas tres cosas, mejor no hables, mejor ve a la cocina, mejor ve por un libro. No lo frustres, no lo castres, hónralo. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hombres que están a nuestros lados. Ahora sí le cambiamos, por favor. ¿Cómo se integra la mujer de la tradición moderno? Las mujeres que no tratan de ser hombres con inspiración son mujeres con inspiración para la humanidad. Levantan su autoestima, se fortalecen ante la gente, su sensibilidad nos enseña a no dejarnos llevar solo por los valores materiales. Las mujeres son
depositarias y transmisoras de todos los elementos que constituyen nuestra cultura, como las tradiciones, el hábito, los hábitos, la forma de pensar, los valores y los principios. Prepárate, estudia, supérate. Los hombres sin mujeres, las mujeres sin los hombres, podemos estar vivos, pero no tenemos vida. Conéctate otra vez con la Madre Tierra, recupera esa conexión. Haz alquimia sexual. Hacer el amor en una forma ritual. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Simple y sencillamente eso. Cuando tú lo haces por un bien común. ¿A quién quieres alimentar? ¿Entes de bajo astral o a los ángeles? Porque esa energía que sale en esa unión, en esa alquimia, es la que hace que cambie todo el universo. Es la que se necesita para cambiar este México, para cambiar este mundo, para sensibilizarlos y para poder amarnos. Veamos, por favor, algunas personas tienen el privilegio después o mientras realizan un profundo trabajo interior de crear un amor encarnado, hecho de pasión, confianza, afecto y compromiso, una relación que se experimenta como una oportunidad de expandir el corazón y de aprender a amar más profundamente, un buen amigo, alguien a quien confiar y ante quien desnudarse emocionalmente para mostrar las heridas y las carencias sin temor. Una relación en la que se comunica íntimamente, sin máscaras, sin juegos defensivos. Al dejarse ver, al amarse de esta manera, al vivir una sexualidad sagrada, se sanan mutuamente. En el compromiso de crecer juntos, se transforma uno al otro y transforma su realidad, sabiéndose seres completos en proceso de crecimiento y se embarcan en un viaje de autoconocimiento en el que se descubre al compañero y a la compañera un tesoro espiritual. En la intimidad renueva su amor mirándose a los ojos, aullando al unísono, dejándose conmover por el alma salvaje del otro. La relación es una vía espiritual para despertar a la totalidad de un ser, de su ser interior. Su vínculo así es una verdadera fuerza de la naturaleza. A las mujeres que se desesperan al ver que pasa el tiempo y su compañero no aparece, les digo, no desistas. Sigue nutriendo tu día a día, ten fe, pídeselo al universo y confía que la vida te lo traerá. Mientras tanto, conecta con tu instinto, vive, disfruta, cree, ámate a ti misma, prepárate para abrir el amor. Todo llega si de verdad creemos que nos lo merecemos. Ellos se están preparando también, como está escrito en Mujeres que corren en los lobos, ¿verdad? En ese libro maravilloso que les encargo que lo lean. Es algo que lleva esperándonos. En cuanto llegue, no te muevas, descansa. Ya verás que lo que ocurre a continuación. Y bueno, ¿qué podemos hacer como mujeres integrales? ¿Le cambiamos? Como parte de ahí para volverse una mujer de conocimiento. Si le cambian, por favor. Estas mujeres de conocimiento somos las que utilizamos el conocimiento antiguo para honrar, alabar, cuidar y embellecer nuestra alma y nuestra tierra. Somos conocedoras del saber de la energía en cada uno de sus reinos, mineral, vegetal, animal y humano, y que posee competencias especiales, las cuales en su potencial físico, emocional y espiritual, y conoce quién él y cuál es su origen, y está orgulloso de su origen. La mujer artista, tomando talleres, disciplinas, filosofías o formas de vida que nos muestran el camino que se despierta, nuestras memorias, nuestros recuerdos a lo mágico, a lo sagrado de la vida, en todos los aspectos, abre nuestros ojos para que reconozcamos el poder que está en nosotros y en lo que hacemos, y solamente en nosotros está cultivarlo y transformarlo en una forma de vida que nos permite crecer y trascender y que nos permite simplemente ser y hacer vivir un arte. La mujer guerrera. Es una especie de la batalla interna, una guía, una guardiana, una protectora de la tierra y de todos los seres y de todos los reinos. Guerreras del amor que dejan nacer el sol en sus corazones y hacen que la luz se haga por donde pasan. La mujer humanista,
que tiene una misión y una visión de vida, un destino común, promover la paz en los corazones, despertar de las conciencias, trascendencia del ser en todos los niveles, aspectos y dimensiones que experimenta con todas las fibras de nuestro ser, humaniza lo divino y diviniza lo humano. La mujer medicina promueve una medicina natural de vida que cultiva la salud a través de la prevención, promoviendo el bienestar del cuerpo, del alma y de la longevidad, trabajando en la armonía de tu energía, la salud física, mental y espiritual, y alimentando tu corazón y tu conexión con lo sagrado. También la mujer visionaria, manifestando la unificación en un solo sentimiento, el amor, en un solo pensamiento, en un solo corazón y en un solo rostro, ¿verdad? Y también la mujer sabia que edifica su casa, más la necia en sus manos la derriba. Conoce la naturaleza sagrada de las relaciones que encontramos almas complementarias y en algún momento encontramos nuestra alma gemela y nos despertamos a la magia, a la grandeza de la pareja sagrada. Cada relación hace resonancia con nuestro estado del alma y en nuestro espejo se reflejan todas las cosas a descubrir, confrontar, superar de nosotros mismos, agradeciendo al absoluto, al ser que nos permite descubrir, aprender, a crecer, compartir, trascender y vivir concretamente en cada paso la relación de lo sagrado en la pareja. Sagrada, rituales, pensamientos, palabras, acciones, comandos y gestos sagrados que abren la puerta de nuestro espíritu y de la naturaleza, de los elementales, del fuego, de la tierra, del viento y del agua. Las divinidades o huestes celestiales, las estrellas, el sol, la luna y nuestro propio corazón para estar en armonía y en comunión con todo. Es una fiesta del espíritu de eventos trascendentales para nuestra existencia que compartimos con nuestros seres amados y así formarnos la mujer integral, sabia, conocedora, la gran maga. Y esto, con esto termino. En la siguiente diapositiva tenía una canción que prefiero no ponerla, para darle tiempo a las preguntas y respuestas. ¿Sí? ¿Podemos tener preguntas? Hola, adelante. Podemos ponerla, si te apetece podemos ponerla. Tenemos preguntas, pero claro, podemos ponerla. Claro que sí. La ponemos. Podemos poner las preguntas. Entonces pasamos, ¿prefieres que pasemos directamente las preguntas? Sí, por favor. Vamos allá entonces. Pues la primera pregunta es, aquí no nos dice desde dónde nos hacen la pregunta, pero ¿cómo se aplica la sabiduría de las mujeres americanas a las mujeres europeas? Es la pregunta que nos hace. Todas tenemos la misma conexión. Las mujeres europeas tenían una sabiduría céltica, las mujeres americanas tenemos enseñanzas lakotas, chechenes, cheroquis, apaches, mexicas, quechuas, los originarios tenían esta misma sabiduría. Y en la parte europea tenemos a los celtas y todos también tenían una enseñanza. Acuérdense que salieron 12 atlantes de la Atlántida, 12 que fueron estos grandes sabios que formaron toda esta parte en todas partes del mundo. Llegó uno de ellos. Tenemos que irnos, o sea, en la parte egipcia, en fin, tenemos que buscarlos. Pero siempre hay una enseñanza oculta, mágica, podemos decirla, ¿no? Que magia ya sabemos que es sabiduría. O sea, no es lo que se dice. Cuando dicen, eres bruja, pues qué bueno que soy. Gracias a Dios. ¿No? La siguiente pregunta. Lupita Morales, de México, insiste en que le gustaría saber qué canción pretendías poner. Se llama, creo que Mujer Divina, sobre que Dios hizo a la mujer como una parte divina. Esa es la canción que quería poner. Bueno, pero no tenemos tiempo.
tenemos que darle tiempo más bien a las preguntas y respuestas. Por eso es que preferí no ponerla, pero existen muchas canciones. Desde aquí animo a todas las personas que han asistido a la conferencia a que puedan pues hacer sus preguntas, pero que también las hagan desde, nos digan desde dónde las están haciendo, porque nos están llegando preguntas desde distintas partes del mundo, pero no nos dicen dónde, dónde las hacen, aunque nosotros insistimos por escrito en que nos digan desde dónde las han hecho. Por ejemplo, desde Houston, que no nos dice la persona que la ha hecho, pues dice, ¿y nosotros los hombres qué función tenemos como seres humanos? Nos preguntan o te preguntan. Nosotros los hombres, ¿qué función tenemos como seres humanos? Esa es la pregunta desde Houston. Vamos con la respuesta. Pues es la cabeza de la casa, es importante. Por eso es que yo les digo mucho a las mujeres que tienen que honrar a sus hombres, que tienen que admirarlos, ¿verdad? Es la cabeza de la casa, es el que provee el sustento a la casa. Tiene que recuperar su lugar, pero no en competencia, en complemento. No, se van a ese equilibrio, sol y la luna, no puede existir un día si no existe el sol y la luna, no puede existir una familia equilibrada si no existe el padre y la madre en igualdad. Y a veces se pelean por la educación de los hijos, cuando llegan ellos están peleando constantemente a ver quién tiene más el poder, y yo les repito, el poder corrompe. Entonces, ¿no? No hay poder, es una igualdad, es un complemento. Y sí, tiene una parte muy importante dentro de la familia. Más preguntas. Pilar Peralta dice, ayúdenme aquí, si sostengo relaciones sexuales con mi pareja, ¿nuestra conexión sería más fuerte? Bueno, la pregunta la tengo que interpretar más o menos y es la siguiente. Si sostengo relaciones sexuales con mi pareja, ¿nuestra relación es más fuerte aún? Por supuesto que sí. La relación cuando se llega, pero se tiene que hacer un porqué, un instinto nada más. Por eso es que decimos, es una relación sagrada y divina. Es una unión de una alquimia donde vamos a decir, ¿por qué hoy voy a tener esta relación donde voy a sacar esta gran energía que si la pudiéramos ver, nos maravillábamos de los colores tan hermosos que salen de esa luz dorada que llena hasta toda la habitación en la que estamos, y llegan los ángeles a tomar de ella, ¿verdad? Es como un alimento para los ángeles, es algo maravilloso, que el hecho que no lo veamos no quiere decir que no exista, eso quiero ponerlo de antemano. Pero si ustedes lo pudieran ver, es algo de veras precioso, que te llena toda. Y ese alimento que le das al ser humano se hace con esta relación, con esta integridad, y eso se ha perdido. Y la relación sexual no empieza de nada más llegar y ya ponerse o abrir las piernas como mujeres, sino llega desde el aceite, desde las luces, desde las velitas, desde el incienso, desde todo, desde el baño. Yo les sugiero mucho que vean mucho cómo hacen los árabes, cómo empiezan desde que se van a bañar, esa relación que tienen, porque es un ritual sagrado. El hacer el amor es un ritual sagrado y se perdió y se volvió como un instinto, y si no quieres, pues te obligo, y eso no es, cuando uno obliga y cuando uno lo hace sin ton ni son, por una necesidad fisiológica, entonces le estoy dando alimento, no a los ángeles, sino a los bajos astrales. Yo preguntaría, ¿a quién quieres alimentar? Si la persona que nos está haciendo la pregunta tiene la edad adecuada, la madurez adecuada, y tiene una pareja que es realmente su pareja con todas las condiciones, pues yo le sugiero que se lo haga. Pero si el a dar este paso le va a ocasionar problemas con su familia, con sus principios, entonces que no lo haga, que se espere hasta el momento adecuado, porque esto es sagrado y divino.
no se hace nada más por hacer. Espero que haya respondido su pregunta. Pues vamos con más preguntas que nos están llegando desde distintas zonas del mundo. Como decía Beth, dice, es un comentario, tiene lógica, ya que estamos conectados con el universo, en base a una aclaración que tú hacías antes en cuanto a la sangre menstrual, que defiende Beth, que es muy poderosa, al igual que cualquier tipo de sangre animal o la que sea, es poder, según Beth, ¿no es así? Así es, estoy totalmente de acuerdo. Es poder, ¿no? Y realmente hay una investigación científica donde incluso está probado que la sangre tiene isocaedros, y así nos meteríamos a la parte geométrica que tiene nuestra sangre, pero es algo fantástico. A ver si en alguna otra ocasión puedo tener una diapositiva y darles cómo está formada la sangre. Sería un poquito más de la parte médica, pero bueno, sería muy interesante verlo, porque eso está llevándolo, y la doctora Esther del Río habla mucho de esto, que es la sangre es la vida, ¿no? Y es la vida que nos mueve a todos. Y yo creo que incluso por eso hasta los testigos de Jehová, pues, las fusiones de sangre, porque, bueno, se están moviendo estos genes ahí, ¿no?, que tenemos. Entonces, sí tiene a veces un porqué esa parte, ¿no? Estáis asistiendo a las conferencias de Mindalia en directo con esta interesantísima conferencia que se está dando hoy desde México, y están llegando preguntas para la conferenciante desde distintas partes del mundo. Tú también puedes hacer tu pregunta poniendo en el chat la pregunta que quieres formular, y nosotros se la haremos de viva voz a la persona, a la conferenciante que está hoy con nosotros. Carmen Meyer también hace un comentario, dice, hay violencia, también hay violencia en contra de los hombres, yo lo he visto, da igual pasar por el maltrato animal que le dan a las mujeres o a los hombres, a mí me da tristeza igual para un hombre que para una mujer. Y está hablando Carmen, que es, según ella, una mujer maltratada y que fue muy difícil para ella asumir toda esta circunstancia. Pues no sabemos lo que opina de este comentario nuestra conferenciante hoy. El maltrato lamentablemente se da en todo el mundo, en tanto hombres como en las mujeres y en los animales también. Hemos visto un crecimiento muy fuerte de este maltrato. Pero yo regreso a que dónde fue donde nos perdimos, donde dejamos de tener ese contacto con la naturaleza. Cuando yo dejo de desprenderme de este mundo, cuando dejo de no tener ese arraigo ante la madre tierra, entonces soy algo de nada. Y al ser algo de nada, yo digo, no vivo, duermo. Que es como nosotros decimos, pues tenemos que despertar la conciencia, ¿no? Entonces, ¿dónde se durmió? Pues en ese momento. Y entonces vives por vivir, pero no disfrutas de la vida. ¿Cuál es la primera misión de la que tenemos que tener? El vivir las experiencias. Y todas las experiencias que tenemos, de la manera más parte, tomando como la misión de ser feliz. A eso venimos, a experimentar en esta vida y a ser felices. Pero nos empeñamos a hacer todo lo contrario. Entonces, si yo vuelvo a tener esa conexión, esa parte en mí misma, esa parte en la que yo me respeto, entonces la otra persona no le voy a dar el poder de agredirme, no le voy a dar el poder de entregarle para el cuchillo prácticamente para que me acuchille. A veces son maltratos físicos y a veces son maltratos psicológicos, que aunque no se ven, no quiere decir que no están. Y si tú ya fuiste maltratada, no te voy a decir que lo borres, es como decir, tengo que quitar esta herida. Sí, hay que sanarla, hay que coserla, y después de coserla hay que aprender a vivir con la cicatriz. Nunca va a ser igual, pero si tú te respetas, esa cicatriz te va a quedar como un recuerdo de que nunca más te vas a permitir volver a sentirte humillada, volverte a sentir golpeada, volverte a sentir maltratada.
Eso es lo que yo te puedo recomendar. Bien, pues vamos a seguir con las preguntas, si te parece. Otra pregunta que nos llega desde, a ver, un momentito, desde México, que es Lupita la que nos pregunta o la que te pregunta, ¿cómo sanarnos a nosotras mismas? ¿Sanamos, con sanarnos a nosotras mismas sanamos a la sociedad? ¿Dónde quedan nuestros sueños, metas, nuestras luchas si nos sacrificamos por los demás? Es que al sanarte a ti misma no te sacrificas a los demás, no te sacrificas por los demás. Al sanarte a ti misma, tú estás luchando por tus sueños, por tus misiones, porque como mujer tienes una misión que hacer en esta tierra. A eso veniste, a cumplir esa misión. Entonces, cuando tú haces esa misión en amor, no hay sacrificio alguno. Y además, si al hacer lo que haces con tanto amor, todavía por eso te pagan, pues entonces tienes hasta negocio redondo. No hay sacrificio cuando es. Si te estás sacrificando en algo, Lupita, estoy segura que algo no está bien. Recapitula, intégrate, busca tu ser interior, qué es lo que no está bien, y entonces vuelve a centrarte en ti, esa misión y esa visión sin sacrificio. El derecho de ser mujer, de ser empresaria, de ser madre, de ser profesionista, de ser amante. Somos todas esas mujeres que describí, la mujer sagrada y divina, la mujer guerrera, la mujer medicina, la mujer humanista, la mujer artista. Todas esas mujeres somos en una y todas cumplen un rol en esta vida. Ese es el que tenemos que llegar a hacerlo, y cuando tengas todo eso, serás una mujer completa, una mujer feliz. Y llegará entonces esa otra naranja completa que va a compartir la vida contigo. Pero si estamos pensando en esas medias naranjas, siempre vamos a estar sintiendo que nos falta algo, siempre vamos a tener un vacío porque no tenemos esa otra parte. Primero, céntrate tú. Cuando tú estés completa, entonces estará la otra persona completa. Pero si tu mundo cambia, si tú, estoy segura que ese impacto hará como una vibración, como una resonancia, el cambio hacia todo tu universo, hacia toda tu familia, hacia toda tu gente. Ya lo verás. Gracias. Seguimos con las preguntas y en este caso vamos a hacer la pregunta de Beth, que te pregunta, ¿qué pasa cuando sabes quién es tu alma gemela y toda tu vida la hiciste? Con quien no lo era, algún día regresará. Es que lo ha puesto bastante caóticamente. ¿Qué pasa cuando sabes quién es tu alma gemela y toda tu vida lo hiciste con quien no lo era y algún día regresará en este mundo a estar contigo? ¿O ya no? No sé exactamente muy bien qué es lo que quiere preguntar, pero a ver si lo adivinamos entre los dos. Bueno, yo creo que nos está preguntando que encontró a su alma gemela, pero está viviendo con otra persona. Ella o él, ¿verdad? Puede ser. A ver si podemos dar una respuesta. Ajá, esa situación es muy difícil y muy común a la vez. Cuando uno encuentra al alma gemela, unimos porque esto nos va bien y no es todo el complemento. El alma gemela es muy fácil aventurar y decir el alma gemela o la llama gemela, pero tiene que ser el complemento en todas las mujeres que te dije, en todos esos puntos que hablamos, tiene que ser un complemento. Es tu espejo. Y cuando entramos en ese espejo, no va a haber poder humano que lo pueda romper. Ni la distancia, ni las lenguas, ni nada. Todo está confabulado para ese encuentro. Si tú encontraste esa llama gemela, esa alma gemela, todo se tiene que resolver sin lastimar a nadie. Si alguien se lastima, creo que no sería el momento y creo que el mismo universo te está diciendo, ten cuidado. A lo mejor tienes 3, 4, 5 puntos que están bien, pero no es el complemento completo. Aguarda, checa, construye al que tienes.
no lo destruyas. Quizás esa sea la parte. Nosotros tenemos muchos porque venimos en un demiurgo. No sé si entiendan esa palabra, que quiere decir en un conjunto de almas. Y por eso nos encontramos en ese conjunto, digamos, unidos, y entonces nos encontramos con mucho. Pero hay uno específico que cuando se abre ese Big Bang, ese ser que éramos antes sin sexo, y entramos a esta tierra y se separa, se vuelve a encontrar. Pero puede ser en esta vida o en otras vidas. Van a encontrarse en esta vida, se van a encontrar y no vas a tener la menor duda. Estoy segura que si es algo divino, no va a dañar a nadie. Espero poder haber contestado esto. Más preguntas que nos llegan en este caso desde Perú. Lita Chávez te saluda y pregunta, cuando una mujer llega a la menopausia y se retira su menstruación, ¿cómo afecta a su divinidad? Ya no afecta. La mujer que ya no tiene este precioso periodo menstrual empieza sus años de sabiduría, donde tiene que cultivar esa sabiduría. Precisamente entre lo que va a ser el chakra 1 y 2, ahí está ese acúmulo de energía que se debe de convertir en sabiduría, pero tiene que aprender a despertarlo. Hay ejercicios para despertarlo, hay movimientos donde nosotros le llamamos que es el despertar de la serpiente, donde va a aprender a despertarlo, porque quizás nunca hizo estas prácticas de darle la sangre a la tierra y no tiene esa conexión, pero hay una forma de despertar, que bueno, sería toda una plática de otra conferencia, que pudiéramos dar también en un futuro de aprender a despertar. Nosotros le llamamos la cuatlicue, que es el despertar de la serpiente en la mujer sabia, en la mujer que ya no regla. Más preguntas que nos llegan y también comentarios desde España. Una chica normalita, que es su nombre, es Unique, que se pone en este chat. Dice, gracias Morena, guapísima, yo soy española y me encanta la cultura celta y egipcia y mucho más, creo que viví mucho en la tierra, hasta fui un indio. Mil besazos y abrazos. María Lozada pregunta desde Suiza. Mi pregunta es una pregunta que creo que ya has respondido, pero que posiblemente pueda tener algún aspecto que quizá te interese comentar. Es cómo nuestro ciclo menstrual nos ayuda en este conocimiento. Pues sí, ya lo hablamos, y pues es la conexión. Al tener la conexión con la sabiduría, te enlazas con la madre tierra, pero también te enlazas con el cosmos. Entonces tienes esa percepción de poder ver más de lo que los demás ven, de oír, escuchar, ¿verdad? Más que los demás, porque tienes eso que tenían nuestros abuelos y nuestras abuelas, En la sabiduría de poder entender a los elementos que están y que cohabitan con nosotros, como pueden ser el reino vegetal, el reino animal, el reino mineral, el fuego, el agua, el aire. Todo habla, todo tiene vida, todos somos un proceso de energía conectado con el universo. Y bueno, pues yo creo que parte de lo que hace Mindalia es reconectarnos en esta integración del cosmos con la Tierra. Y nosotros somos esas antenas. Imagínense cuando estamos conectados, cuando no tenemos ese contacto con la Tierra ni con el cosmos, pues por eso tenemos la humanidad que ahorita tenemos. Si volviéramos a ver a Dios en cada uno de nosotros, estaríamos muy rápido. Recordaros, gracias, y seguimos con las preguntas, pero recordaros que estamos en directo en conexión con México en esta interesante conferencia que nos está ofreciendo la abuela, y que podéis hacer vuestras preguntas allá donde estéis a través del chat, escribiendo la pregunta, vuestro nombre y también el lugar de donde estáis haciendo la pregunta. Podéis hacerla hasta el final de la conferencia, hay mucha gente que está haciéndola de hecho, y vamos a trasladarte, si te parece, la siguiente
la siguiente pregunta, que nos viene desde Colombia, me parece que nos llega. Pues sí, desde Colombia dicen, me considero una mujer muy dominante, ¿qué puedo hacer para mejorar? Esa es la pregunta. Amarte. Dejar de controlar. Amando. Amando, mirando a Dios en todo y a todos. A la divinidad que tú decidas, ¿no? Pero míralos a todos así. Y entonces, al amarte tú, y dejarás de controlar y dejarás de exigir, ellos te darán. Ya no vas a tener que ser autoritaria porque ellos te lo van a dar por sí misma. Hay algunas personas que están preguntando y están curiosas por saber, que te ven muy joven y dicen, ¿qué es esto de abuela? ¿Qué significa esto de abuela? ¿Podías aclararlo? Bueno, el nombramiento de abuela te lo dan cuando tú cumples, primero tienes una trayectoria dentro de una tradición y luego cumples más de 52 años y entonces los abuelos de alguna tradición te nombran. A mí me nombraron abuela en el 2013, por ahí, donde fui representando a México en el Consejo de Abuelos y Abuelas de Sabiduría del Planeta. Y desde entonces, pues, soy nombrada como abuela de la tradición, abuela de sabiduría, porque, bueno, existen muchos abuelos y soy de sabiduría. Pero, pues, no les voy a decir mi edad, pero ya pasé de los 55. Entonces, tengo ese nombramiento como abuela de sabiduría. Pues, te mantienes fenomenal para la edad que tienes, que te lo digo yo, que soy un hombre. Bueno, bien, pasamos página y nos vamos a otra pregunta que te llega desde España. Celi, que es la persona que te hace la pregunta, dice, soy una mujer que asume toda la pena de los demás y esto me pesa mucho. ¿Qué puedo hacer para asumir justamente lo que necesito asumir? Mirarte a ti misma. Mm-hmm. Eso es lo que tienes que hacer. Porque el hecho de que mires a los demás y estés preocupándote por los demás, uh-huh, hace que tú contigo misma no estés y no quieras contactar. Lo más seguro es que tu vida no sea feliz y entonces no contactas contigo misma. Es mejor contactar a los demás para olvidar tu propia pena. Yo te sugiero que contactes contigo, te mires a ti mismo, te rescates a ti mismo, uh-huh, y te mires, preocúpate por ti mismo, así como lo haces por los demás, preocúpate como ti, trata de verte como otra persona para poderte luego integrar a ti misma. Eso sería mi respuesta. Bien, más preguntas desde Venezuela, en este caso, Distriserve es el nick que utiliza esta persona para hacer la pregunta desde este país, al que le mandamos muchísimos abrazos. Pregunta, si somos divorciados, ¿cómo hacemos para mantener el equilibrio? Pues mira, el equilibrio lo vas a mantener cuando tú seas una persona completa, no medias naranjas. Al momento que me dices divorciado, ya te cortaste una parte, ¿no? Entonces, el ser una persona divorciada, nada. O sea, sencillamente, quitaste un complemento que en ese momento, pues, estuvo muy bien y luego ya no funcionó. Y bueno, pues, lo bendices, cierras tu círculo, lo bendices y bueno, continúas con tu vida. Pero si tú estás completo, el que te divorces, bueno, es un proceso doloroso, pero sufres tu duelo, todo lo normal, pero no te quita nada. Tú sigues siendo entero, tú sigues siendo completo y abierto para una nueva relación. Eso sería mi respuesta. Siguen las preguntas, abuela, y comentarios. El comentario de Andrea Martínez dice que es latina donde vive, se tiene la creencia de que la mujer muy arreglada y coqueta es normalmente mala. ¿Cuál es tu opinión? Pues me imagino que son los comentarios de personas que para mí serían dormidos, porque una persona que está arreglada y se cuida, está cuidando su templo. ¿Cómo cuidas tu altar?
¿cómo cuidas el altar de tu casa? ¿No lo mantienes limpio? ¿No le pones las mejores cosas, las mejores flores? ¿No se las ofreces a eso? Pues así es tu templo. Y tu templo debe ser cuidado y debe ser puesto y debe ser arreglado, ¿no? Yo, por ejemplo, les dije y en la primera parte de la diapositiva, pues se ve una fotografía mía con todo y plumas. Y soy la directora de una escuela de medicina alternativa. Soy médica, doctorado honoris causa. Eso ni me quita ni me denigra el que yo me pueda poner unas plumas y vaya a los centros ceremoniales a hacer mis ceremonias, que me llenan tanto y que me agradan más que estar delante del escritorio con tantos problemas a que a veces se tiene en una escuela. Lo otro es lo que vivo, lo que me nace, ¿no? Entonces, pero bueno, la sociedad a veces nos dice que tenemos que tener una presentación, porque la gente a veces te discrimina al verte vestida de una manera que para ellos le llaman indígena. Eso, como dicen los acuerdos toltecas, pues es su problema, no es el mío, ¿no? Yo no tomo nada personal, pero tampoco juzgo y critico. Tiene un problema y ve ese problema en los otros, al criticarte porque tú te arreglas, porque tú utilizas collerías, en fin, si es a ti te gusta, a ti te place arreglarte, pues que la demás gente hable, ese es su problema, no es el de nosotros. Y nueva pregunta, más preguntas, me encanta lo que has dicho, a mí personalmente. María Joaquina dice, si todos nos vemos en nuestra pareja porque somos un espejo y a la vez son dos partes de una misma unidad, no entiendo de roles ni de estereotipos sociales antiguos. Este es el comentario que hace María Joaquín. Uh-huh. Y en cuanto a pregunta, este es un comentario, una pregunta que te llega desde Estados Unidos, Julia Mendoza dice, ¿qué hay con los hombres que necesitan cómo estarles diciendo a cada rato qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo hacer que ellos tengan decisión propia? Muchas gracias. ¿Qué hacer? No entendí bien esta pregunta. ¿Hacer ellos o ellas? La pregunta es un jarro de agua fría para todos nosotros los hombres. Dice Andrea Martínez, perdón, Julia Mendoza desde Estados Unidos. ¿Qué hay que hacer con los hombres que necesitan cómo estar diciéndoles a cada rato qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo hacer que ellos tengan decisión propia? Ah, bueno, en alguna parte de la conferencia dije que no podíamos ser nosotros las mujeres, pero cuando tú empiezas a admirar a tu esposo, a tu pareja, y tú le empiezas a decir, poco a poco este equilibrio va a empezar a manejarse. No sale de la noche a la mañana, cuesta trabajo, pero poco a poco lo empiezas a honrar, se empieza a sentir él el capitán. O sea, si otra persona lleva... digamos, el manejar el barco, el ser el capitán del barco, pues él se va a hacer concha. Pero si poco a poco empiezas a ponerlo en su lugar, a ponerlo, a que él se sienta el capitán, a que él es el que tiene que dar y hacer las cosas de los roles como el hombre que le corresponde ser, que él cuidar a la familia y mantenerla, darle el sustento, a la mujer le toca cuidar de ese dinero, de ese mantenimiento, ¿verdad? Para hacerlo, así estirarlo más grande. Bueno, a él le corresponde llevarlo. Si él no lo hace, tienes que ir haciéndolo poco a poco, poniéndolo en el lugar que le corresponde, no minimizándolo. Y así lograrás que en un momento él tome el control y pueda volver a ser el hombre que es. Andrea Martínez hace un comentario con relación a esto de la mujer arreglada, que te preguntaban si se considera mala en algunos lugares. Andrea Martínez dice, un día me quiero casar con un hombre que no tenga esta creencia, ya que me gusta arreglarme, y lo que ofrezco es amor y cariño. Este comentario
lo hace desde Santo Domingo. Y... sí, es fantástico. Uh-huh. No, no, perdona, perdona, querías hacer la, la animo que se siga arreglando. No te hemos entendido lo siempre. Último. Digo, que la animo a que siga arreglándose. Una mujer arreglada que inspira hasta más confianza, ¿no? Bien, más preguntas desde México. Pil Amperalta dice, gracias por responder a mi pregunta. Y se le pasó otra que era, si está bien tener relaciones sexuales cuando se está menstruando. Ese es un acto muy sagrado. Yo sugeriría que hasta que no estés totalmente completamente segura de que es tu pareja, sí, porque es como el enlace del alma, no nada más del cuerpo, sino del alma. Entonces es como tener una boda en el cielo. Entonces todavía es más fuerte que el que hagas tu amarre de tilma, el que hagas tu boda legal, el que hagas tu boda donde participan todos, porque hay diferentes, ¿verdad?, formas, y vas haciendo esos enlaces hacia todos los rumbos, en fin. Ese sería como la boda del alma. Entonces, y queda para las demás vidas. Entonces, imagínate si haces eso y luego te divorcias, pues, si estás completamente segura, no hay ningún problema. Pero si no estás segura, espérate mejor. Recordaros a todos que estamos asistiendo a esta interesante conferencia, hablando de lo sagrado de la mujer, en conexión desde México en directo a través de Mindalia Televisión, Mindalia en directo, desde donde podéis hacer vuestras preguntas en el chat, en vivo y en directo, y nosotros las recogeremos por escrito y se las estamos haciendo directamente a la abuela, que está respondiendo todo lo que preguntáis. Es el momento de hacer esas preguntas y decirnos cuando las hagáis, pues el lugar desde donde nos las estáis haciendo para que sepamos dónde os encontráis. Esta pregunta que voy a hacer ahora nos llega desde Uruguay. María Mercedes pregunta, ¿cómo afecta una operación donde nos extraen el útero y un ovario? Gracias, abuela Susana. Mi comentario sería, afecta energéticamente, pero puedes volver a tener tu ovario y tu útero en una cirugía energética. Hermanos que las hacen, digo, yo te la ofrecería aquí en México, pero pues no estás aquí, donde puedes volver a través de un ritual, donde es una manera de hacer una cirugía psíquica, digamos, donde te lo vuelven a poner y lo vuelves a tener psíquicamente. Entonces, lo tienes, pero de ahí en fuera, ni física, que no te afecta para nada, ¿no? O sea, yo sí soy en contra de quitar. Digo, tenemos muchos procedimientos naturales para quitar un útero que está de ahí. O sea, ni siquiera el apéndice, que a veces dicen, es que esa no sirve para nada, ni siquiera eso quiero quitar. Pero bueno, a veces hay se requiere para protección de la vida, ¿no? Y entonces, pues, se tiene que quitar. Y si sucedió contigo en eso, no eres ni más ni menos mujer, eres igual. Físicamente está sin eso, pero sigues con tu vida. Mira, el proceso energético nos mira el cuerpo físico como un sistema. Y lo primero que va a hacer es cuidar y proteger a nuestros órganos vitales, como puede ser el corazón y el cerebro, que eso es lo principal, y luego los órganos vitales, el hígado, el estómago, en fin, todo lo demás. Un proceso que nos está quitando energía, lo primero que va a aparecer son problemas de las manos frías y los pies fríos. Esa es la primera sintomatología, y es una de las primeras preguntas que yo hago en consulta. ¿Tienes manos frías y pies fríos? Porque si me dicen que sí, yo ya sé que de protección en el cuerpo que está quitando la energía de los pies y de las manos. Y el segundo
van a ser los problemas de reproducción. ¿Por qué? Porque el cuerpo puede vivir sin manos y sin pies y sin reproducirse. Puede vivir, pero no puede vivir sin el corazón, no puede vivir sin el hígado, no puede vivir sin el estómago, pero sí puede vivir sin nuestro aparato reproductivo y sin manos y pies. Y eso es lo primero que se va a atrofiar cuando todo nuestro organismo está mal. Sí debes de tener un tratamiento para regenerar todo lo que tenemos y a nivel energético volver a poner ese útero en tu organismo, y esos ovarios. Sí puede a nivel energético afectar, pero si tú lo trabajas subiendo esa kundalini, subiendo esa cuatlicue que yo les comentaba con la otra pregunta, no pasaría nada, porque la yoga también te ayuda a activar los chakras 1 y 2. Entonces, hay procesos de yoga, hay clases de yoga que te pueden activar eso, y es como volver a tener tu útero y tu ovario. Te lo recomiendo. Más preguntas desde España. En este caso, Aceli pregunta, ¿cómo se puede actuar cuando uno siente amor por su pareja, pero ha perdido todo apetito sexual por ella? Híjole, esa es una pregunta que va mucho más allá. Cuando perdiste el apetito sexual por la persona, es porque nunca llevaste un rito sagrado, una alquimia sexual. Nunca fuiste realmente amada. Eso está duro y fuerte. Tienes que recuperarlo si es que lo amas, como dices. Y él también. Tienes que hablarlo. Tienes que decirlo en un complemento. Existen excelentes psicoterapeutas que te pueden ayudar en esta parte sexual para poder decirlo. También te sugiero que tú vayas primero, porque a veces como mujeres, cuando tú no sabes cómo tocarte, no sabes cómo sentir, cómo le puedes decir a tu compañero cómo es que te gusta, cuáles son los lugares y las zonas erógenas que te van a hacer encender. Y cómo tú a su vez a él. Yo estoy casi segura que él tampoco ha de tener mucho apetito sexual en ese aspecto sagrado y divino, porque a lo mejor lo tiene por un aspecto fisiológico. El hacer la alquimia sagrada no es un aspecto fisiológico, es mucho más allá que un aspecto fisiológico. Porque entran todos tus cuerpos, no nada más tu cuerpo físico, todos tus cuerpos se van a unir a eso. Y bueno, pues quizás hablarlo con él, conocerte tu cuerpo también. Lara, desde España, Barcelona, te pregunta, ¿cómo puedo vivir, experimentar el dolor de mi menstruación de la mejor manera posible? Vuelvo a repetir, si hay un dolor en la menstruación es porque la energía del cuerpo se está yendo a otro aspecto de energía vital de nuestro cuerpo, como puede ser algún otro órgano. Entonces, al quitar la energía hay un desequilibrio y entonces empiezas a tener dolores en la parte de algo que es normal y que no deberíamos de tener ningún proceso. Por eso expliqué cómo la energía, el cuerpo la ve como un sistema y dice, pues yo puedo vivir sin este aparato reproductivo. Y entonces empieza a quitar esa energía dentro de ese aparato reproductivo y entonces la regla empieza a aparecer con dolor. Hay que revisar la alimentación, que debería de ser lacto o semi-vegetariana. Hay que revisar que no estés comiendo muchos carbohidratos. A lo mejor tienes también una alimentación muy ácida, tiene que ser un poco más alcalina. Yo te sugiero eso y buscar cuál es el órgano que está comprometido, que le está quitando la energía al aparato reproductivo.
y así vas a tenerlo. Y pues por el momento empezar a amar, a decir te bendigo, te amo, no reprochando que otra vez te llegó la regla, sino amando que te llegó, sabiendo que es algo sagrado y divino. Y teniendo esa conexión con la tierra, estoy segura que también pronto vas a quitarte ese dolor. Incluso se puede quitar el dolor del parto. Yo tuve mis partos sin dolor. Aquí, no nos dicen dónde, acaba de entrar un comentario, Bidibum Show, que es el nick, simplemente no nos pone el nombre, afirma que dice que muchos hombres tienen mucho apetito sexual. Sí, por supuesto. El hombre es más físico, el hombre se activa más por lo visual, se activa más por... O sea, es que nosotros como mujeres tenemos que aprender también cómo mantener activa la sexualidad de nuestros hombres. Sí, el hombre tiene mucho más apetito sexual que la mujer, porque es más físico que la mujer. La mujer sí tiene ese apetito sexual también como el hombre. El problema es que fue castrado de nosotros y sexual era malo cuando es algo sagrado y divino. No era malo, no es malo. Entonces, pues al castrarlo, lo trataron de quitar de nuestra vida, lo trataron de quitar. Todavía ahora tenemos las niñas en Nigeria que les están quitando el clítoris, que eso es espantoso, para que pues se convierta como qué, ¿no? Como un vaso o un objeto al que se puede ser utilizado, nada más, pero no tiene derecho a tener un placer, y sí, el mismo derecho que el hombre a tener ese placer. Incluso trabaja con su sexualidad, puede dejar de menstruar, puede no menstruar y sin embargo seguir lubricando. Eso en mi experiencia muy personal, científicamente hablando como médica, se dice que cuando la mujer llega a la menopausia empieza el proceso de resequedad, tanto en la piel y por supuesto en los órganos sexuales. Situación que en mi caso personal no ha sucedido. Yo sigo lubricando como si fuera una jovencita. Creo que hay situaciones que no tiene mucho que ver. Mucha gente habla mucho sobre mi juventud o la parte de que no me veo tan anciana como por la edad que tengo. Pero pues es eso. Por ejemplo, mi pareja se ve mucho más grande, él nada más me lleva a mí 5 años, o sea, no es tan grande como se puede ver, pero creo que parte del trabajo que uno hace en convertirse en esta mujer sagrada y divina hace que uno tenga todos estos beneficios que les estoy hablando. Yo tuve esa gran suerte de tener esta educación de mi padre Lakota, ¿no? Seguimos con en directo, en Mindalia en directo, y preguntan desde, no me ponen el lugar, pero la pregunta es si que se considera la persona que lo hace una mujer muy dominante en su relación, y te pide algún ejercicio que pueda hacer para cambiar esto, porque no le gusta ser así. Es que volvemos a lo mismo, debe de amarse ella primero, porque cuando yo domino, estoy en el proceso de controlar también. Vivo en esta parte de la sumisión y el control. De seguro ella es dominante, pero también ella fue dominada. O sea, hay un proceso ahí. En alguna parte es dominada por el esposo, por el padre o por el jefe, y entonces llega a su casa y entonces ella es la que domina. Primero, pues tenemos que soltar todo el poder. Si lo hacemos por amor, no hay dominancia. ¿Y el amor a quién debe surgir? Primero a uno mismo. A lo mejor te puede sonar egoísta, pero si tú estás bien, créeme que todo tu entorno va a estar bien.
Entonces, yo vuelvo a lo mismo, tienes que amarte a ti mismo primero que nada. No es en dominio, es en amor, es en complementariedad, hasta en complicidad podría decirlo. Varias preguntas desde distintos lugares del mundo, voy a resumirlas en esta que te hace Cecilia desde Colombia, que quieren saber dónde pueden estudiar todo lo que tú has aprendido, todo lo que tú sabes, porque quieren tener más información, dónde pueden aprender, dónde pueden estudiar, y te dan las gracias si le das algunas pautas a seguir, algunas sugerencias. De acuerdo. Mira, yo qué les puedo decir, puedo dar mi comercial de la escuela. Nosotros puedes aquí dar tenemos, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Ajá. Aquí tenemos la Escuela de Medicina Alternativa y dentro de la parte de la medicina alternativa tenemos la medicina tradicional indígena, donde hemos plasmado esto. Existen enseñanzas cabalistas, existen escuelas de los misterios que pues también pueden ir, ¿no? Aquí en México, pues en Puebla, en la 27 Oriente 401, Colonia El Carmen, está Massage, Escuela de Medicina Alternativa, y al inicio también se puso www.medicinasalternativas.edu.mx, donde hemos integrado la parte científica y la parte tradicional, lo que yo le llamo la parte cuantitativa y la parte cualitativa. Hay algunas alumnas que dicen, es que venimos a la escuela de Harry Potter, y pues me da risa, pero hay algo de todo eso, ¿no? Hay algo de todo eso, de esta parte que se tiene, porque hemos retomado y hemos integrado, yo les digo, somos los eslabones perdidos, ¿no? Donde tomamos la enseñanza de los antiguos y la transportamos también con la enseñanza de los médicos alópatas para hacer una integración y un complemento, no una competencia. En todos los enfoques siempre buscamos ese complemento. Estamos viendo y escuchando a la abuela desde México, hablando de lo sagrado, de lo femenino, lo sagrado de la mujer. Nos llegan preguntas desde todos los lugares del mundo. Seguiremos durante unos minutos más haciéndoles preguntas y también invitándote a que hagas tu pregunta ahora que puedes hacerlo, para que ella te responda en directo. También comentaros a todos vosotros, los que lleguéis tarde a esta conferencia, y a ver, parece ser ahora, que los que lleguéis tarde a esta conferencia, me indican mis compañeros de control que no estaba en pantalla. Bueno, pues ya estoy. Deciros que podéis ver esta conferencia inmediatamente cuando termine en directo, podéis verla en diferido cuantas veces queráis para repasar conceptos, así que no solamente estamos haciéndolo en directo, sino que también podrás verla en diferido a partir de que termine este directo, que nos quedan todavía unos cuantos minutos y también unas cuantas preguntas. Mónica, Isabel, bueno, antes quiero hacerte un par de comentarios que te llegan desde Venezuela. Mari Hernández dice, gracias por esta excelente conferencia, es muy hermosa. Y desde Mendoza, Argentina, Concepción Carricondo, te dice, hola, os estoy escuchando y viendo desde Mendoza, Argentina. Y desde Argentina nos vamos a Chile, donde Mónica Isabel pregunta, mi mamá se entrega al 100% a todo, lo da todo por ellos, por todos, en definitiva. Mi mamá se entrega al 100% y lo da todo por todos. Ella es feliz así. Me preocupa que algún día el roble ya no sea tan fuerte. ¿Cómo la ayuda? ¿Cómo la ayudo o solo la dejo ser feliz? Muchas gracias. Aprovecho esta pregunta de Mónica Isabel para mandarle un besazo muy fuerte a Mónica Isabel en Chile, que sé que nos sigue asiduamente y de vez en cuando pues nos encontramos aquí en directo. Gracias, Mónica Isabel, por ser tan fiel a mi tele televisión. Pues esa es la pregunta. ¿Cómo puede ser? Pues, mi respuesta sería amándola. Amándola y respetándola, y ayudándola a lo mejor a amarse a ella misma, porque cuando uno da por todos los demás, se olvida de uno. De uno es porque lo uno está vacío o lo uno está con dolor. Entonces, hay que encontrar ese punto de dolor donde ella no quiere contactar consigo misma. Si a ti te consta que ella es feliz, pues a eso vino. ¿Para qué mortificarla? Pero si hay algún punto que tú has detectado en tu familia donde ella no quiere contactar con eso mismo,
ahí es donde la puedes ayudar. Y la mejor ayuda que una madre puede tener es amándola. Así que ámala con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Gracias. Y otra pregunta que nos lleva desde, bueno, no nos dice dónde, María Elena Jiménez pregunta, ¿cómo puedo embarazarme? Solo tengo un hijo, ya tiene 14 años y no he podido quedar embarazada de nuevo. El proceso de seguro es porque tus otros órganos han de estar comprometidos. O sea, hay alguna deficiencia en tus otros órganos que el cuerpo ha decidido quitarle la energía para poderla dar al cuerpo que sí te quitaría la vida. Entonces, es buscar cuál es otra enfermedad o cuál es otro problema que tú tengas, que es donde se está llevando a arreglar ese problema para que entonces la energía vuelva otra vez a tu sistema reproductor y pueda otra vez tener la fuerza suficiente para poder crear otro bebé. Entonces, ahí sí hay un aspecto físico. Más que emocional o espiritual, hay un aspecto físico. Y por eso la energía no está ahí. Mónica Isabel. Digo, si estuvieras acá. A ver, Mónica Isabel. Con mucho gusto. Disculpa, que se cruzan nuestras palabras. Te doy el paso a ti primero. ¿Qué querías decir? Le digo que con mucho gusto, si estuviera en México, aquí en Puebla, con mucho gusto aquí le atendemos. Pero bueno, estando tan lejos, pues tiene que buscar esa ayuda con algún médico. Sobre todo si es alternativo, porque a veces estos procesos se presentan y la medicina alopática pues no los entiende, entonces no puede entender que el cuerpo por eliminación va quitando esto, no me va a quitar la vida, pues entonces pongo manos y pies fríos. Esto no me va a quitar la vida, entonces le quito la energía a nuestro sistema reproductor y empiezo a trabajar. A mantener lo que sí me puede quitar la vida, ¿no? Entonces, eso no lo entienden los médicos alópatas, pero es una realidad y una realidad que nosotros vemos día a día en el ejercicio de la medicina normal, ¿no? Bien, es que como estamos tan lejos físicamente, tú en México y nosotros aquí en España, pues se cruzan nuestras palabras en el océano. Pero es un océano de bendiciones el que están mandando personas de todo el mundo. Desde México te mandan muchas bendiciones. Desde Ecuador también te saluda Iris. Mónica Isabel decía antes que nos da las gracias a nosotros. Nos manda un beso y un abrazo, aunque no nos conocemos personalmente, pero somos como casi de la familia, ¿verdad, Mónica? Y también le da las gracias a la abuela. Dice que mi mami es feliz y yo soy la que sufro al ver sus sacrificios, lo que dice Mónica Isabel. Marta Elena Pulido, desde España. Gracias, Mindaria y abuela Susana, por la excelente conferencia. ¿Es posible repetir la dirección de contacto, que es lo que te piden? ¿Hay alguna actividad vía internet, que también te preguntan? Así que eso es lo que te estoy preguntando yo. Si hay alguna posibilidad de hacer algo vía internet, aparte de las conferencias, y si es posible que repitas la dirección de tu contacto. Sí, claro que sí. Miren, la página web es www.medicinasalternativas.edu.mx. Subimos todos los cursos que tenemos a través de Facebook, Massage Medicina Alternativa, y bueno, Massage, que se escribe M-A-S-H-A-C-H, porque luego me lo escriben como masaje, porque suena como masaje en inglés, pero no se escribe así, no viene de ahí, es una palabra en sánscrito, y es y por eso se pronuncia como masaje, pero no simboliza masaje, significa la unción divina. Y también a través de mi Facebook, como Susana Rivera del Encián, ahí también pues subimos todo lo que vamos haciendo en esta parte tradicional, porque el de Massage Medicina Alternativa solamente se sube lo que concierne a la escuela, ¿no? Pero bueno, así es un gran grupo lo que hay aquí. Y bueno, ahí se da la licenciatura, porque es una licenciatura de medicinas alternativas que tiene toda la validez oficial. Tiene también tiene el permiso para lo que sería el Ministerio de Salud,
Entonces, tenemos lo que es el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, que acá se le conoce como el REBOE y la opinión técnica favorable del CIFRUS. Pero bueno, para que lo entiendan en otros lugares, es los permisos oficiales para otorgar un título y una cédula profesional alternativos, donde se puede enseñar todo esto. Y bueno, a través de Mindalia igual luego podemos tener muchos cursos, porque bueno, imagínense, tenemos toda una licenciatura, o sea que tenemos cristaloterapia, cromoterapia, ozonoterapia, acupuntura, en fin, tenemos muchísimos cursos habidos y por haber, y yo creo que con Mindalia y bueno, en este primer encuentro que hemos tenido, pues igual a lo mejor podemos tener muchos más. Qué bien, qué bien. Cuando dices todo eso y pienso que eso en México, bueno, pues me muero de envidia, porque ya nos gustaría en España tener ese tipo de cosas, porque cuando tú le dices a alguien en España, soy licenciado en cromo, ¿qué? Dicen, porque realmente esto es otro mundo, es otro mundo. Yo siento mucha envidia por vosotros, porque estáis a la cabeza de toda esta, todo este nuevo para... Si Dios quiere, muy pronto una gran propuesta para incluso para Mindalia, si les interesa allá en España, porque yo firmé hace poco con la Universidad de Galileo en Guatemala, y Guatemala está dispuesta a llevar la licenciatura que yo quería que se hiciera para México en esta forma de hacer la distancia, porque muchas personas de muchas partes del mundo nos la solicitan, y la verdad es que pues no tengo la manera de podérselas dar de una manera oficial. Sin embargo, a través de Guatemala, posiblemente sí se puedan titular a través de Guatemala, y los que quieran la doble titulación con México, pues se va a poder sacarlo, porque ahí entraríamos nosotros dentro del acuerdo de La Haya, donde dice que si tú estudias en otro país, pero existe esa carrera en México, se puede revalidar y sacar la otra titulación. Entonces, podremos sacar los títulos de Guatemala y revalidarlos en México para los mexicanos, pero en los demás países, ustedes saben que todo es válido de acuerdo a lo que a los procedimientos que tenga cada país, pero un título y una cédula vale en todo el mundo, de cualquier parte del mundo. Pues recojo el testigo, abuela, y lo que tú quieras de nosotros, ya sabes que lo tienes, nos ponemos siempre en marcha, esto es espiritualidad en acción, no lo entendemos de otra manera, así que lo que tú quieras que hagamos desde España para abrir esa ventana de par en par al mundo entero, no solamente a México o Guatemala, sino a cualquier país, pues, encantadísimo, aunque nos lluevan piedras, vamos a hacerlo. Pues que así sea. Bien, ya pronto... Esperamos lanzarlo, y si sale así, pues muy pronto podremos abrir en todas partes de habla hispana, ¿no? Estupendo, nosotros queremos ser testigos de ello y también trabajar en pos de que eso sea posible lo antes, en el tiempo, más que tarde, temprano. Seguimos con las preguntas, en nuestros últimos minutos. Sí. Esta es una pregunta que se sale un poco de tengo que hacerla, evidentemente, porque ha llegado, pero a ver cómo la recogemos. Erika Cobo Carrillo dice, abuela, ¿qué piensas de si todos siguiéramos el amor de Jesucristo? ¿Qué crees que pasaría en el mundo? Ay, no entendí muy bien la pregunta, porque se cortó la pregunta un poco. Me la hace, la repito. Si todos, ¿qué, perdón? Si todos siguiéramos el amor de Cristo, de Jesucristo, ¿qué crees que pasaría en el mundo? Ay, se me corta, no la escucho bien. Si todos... Me la voy a hacer de nuevo. Es que ha habido aquí una especie de caída en el sonido. ¿Qué piensas de si todos siguiéramos el amor de Jesucristo, ¿qué crees que pasaría en el mundo? ¿Vale? No hubiera guerras, no hubiera nada, ¿no? O sea, realmente el amor de Cristo, nosotros vemos a Cristo como un gran maestro. De hecho... ahorita estar caminando con este ser crístico, por eso se decía ser crístico, todos deberíamos de estar como un Cristo. Él hace 2000 años, más de 2000 años, nos enseñó una forma de caminar que nadie me ha llevado a cabo. Y eso, tampoco se pelea ni se contrapone con las enseñanzas antiguas, al contrario, las reafirma. Entonces, ¿qué pasa? Pues que él se hizo hombre
para que nosotros viéramos que sí pudiéramos hacerlo, que sí podemos tener ese amor. Y eso es la era de Acuario. Todos ahorita estar caminando en ese ser crístico, todo el mundo. Porque por eso él vino hace 2000 años, en una era de Piscis, para enseñarnos el camino. El problema es que nadie ha querido tomar ese camino. Sería maravilloso, maravilloso que todos camináramos así. Sería un mundo de unicidad, de amor, que eso es lo que todos nosotros queremos. Llamémosle como le llamáramos, el Cristo, o Dios, o la divinidad, o el gran espíritu. Mismo lugar. Siguen saludando desde todas partes del mundo, desde Bogotá, saluda a Olga Ramírez, y desde España preguntan, Magda Cumbres, dice, ¿qué hacer con una pareja que es muy individualista y nunca comenta nada? Yo creo que hay que darle confianza y empezar a integrar, a romper esa parte individual. Quizás no ha llegado esa conexión. ¿En qué momento se perdió? Pregúntate, porque yo creo que al inicio no era tan individualista. ¿En qué momento se perdió? ¿En qué momento se sintió ofendido que se cerró? Y ya me dijo, mejor esto es mío. Ya no, porque a veces nosotros como mujeres no nos damos cuenta. A mí me ha tocado ver en consulta situaciones terribles, como por ejemplo una vez una, sin decir nombres y sin nada, voy a comentar un detalle, ¿no? Llegó una pareja y me decía que él tenía muchas ideas y una de sus ideas era vender algo por internet. Y esta persona le dijo, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a hacer eso? Mejor dedícate a vender las cosas en físico y en tu casa y todo eso. Y luego quiso poner una lavandería y también le dijo que no, que eso, que iba a saber, que no sé cuánto. El chiste es que este pobre persona venía toda frustrada y no podía hacer nada. Y entonces a mí se me ocurrió decirle, y bueno, ¿y qué pasó con tu página esa? ¿Qué sucedió? Que o sea, la cerraste, si ya no seguiste, ya no viste. Volví a ver. Y entonces, en ese momento la abrimos y tenía alrededor de 5,000 pedidos. Que si él hubiera continuado con esto, no tuviera necesidad de estar trabajando en lo que está trabajando ahora, cuando eso hubiera sido un negociazo en potencia. Y que ahora lo podemos ver, ¿verdad? Ahora vemos estos trabajos a través de internet. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que nos íbamos a poder estar viendo, que pudiéramos interactuar con otra parte del mundo y estar ahorita integrados en este momento, en ese instante y hablando con tantos lugares del mundo? ¿Cómo nos hemos imaginado hace 30 años? Y bueno, pues, ahora es muy común vender por internet, pero en ese momento no. Y él hubiera sido uno de los pioneros. Y ustedes saben que si el que empieza primero, pues pega dos veces. Entonces, ¿cómo es posible que el no creer, el no compartir el sueño de la otra persona, lo puede destruir? Entonces, hay que ver, hay que buscar en dónde hubo esto. No tiene que ser tampoco tu culpa, puede haber sido también de la madre o de algún amigo o alguien que le dijo, pues estás loco de algo y entonces ya lo tomó y se empezó a hacer individual. Tienes que romper esa coraza. ¿Cómo la voy a romper? Con confianza y en amor. Tiempo para las dos últimas preguntas. Mindalia en directo. Manuel Alvarado pregunta algo que tiene que ver con el hombre y con la mujer también. Y la pregunta suya es, ¿cómo hago para dejar la masturbación? Ya que es algo muy difícil de dejar y sé que no es correcto ante los ojos de Dios. Por favor, ayúdame. Mira, he leído la Biblia alrededor de 10 veces con 10 diferentes Biblias. Por eso es que la he leído 10 veces y no me encuentro la parte de que no te debes de masturbar. Yo creo que el cuerpo se ha hecho para darnos placer, para encontrar ese placer. Si yo voy a hacer esa relación divina y sagrada de la que hablaba,
¿Puede tu pareja masturbarte? ¿Puede tu pareja acariciarte? Enséñale cómo. Tú eres la persona que le puedes enseñar cómo hacerlo y entonces vas a encontrar esa dualidad. A lo mejor eso también igual choca con algunas creencias y algunas personas, pero pues yo no veo mal el masturbarse. Si tienes una necesidad física y fisiológica, pues es mejor que te masturbes a que luego te conviertas en un violador o alguna situación así, ¿no? A fuerzas, o ya es una necesidad, ¿no? Creo que no debes de juzgarte tan severamente por esa parte, y yo creo que le puedes enseñar a tu pareja cómo te gusta, ¿no? Y así de simple, o sea, yo no sé por qué tenemos que meter tantos tabús y tantas cosas en algo que es nuestra naturaleza divina. Pues habla con tu pareja, dile cómo es, cómo te toca, cómo es que te debe de acariciar, y pues yo creo que lo vas a dejar de hacer porque lo va a hacer ella mejor. Sí, la siguiente. Última pregunta, nos viene desde un hombre, se llama Alice, y desde España te pregunta cómo la mujer tiene su ciclo menstrual. ¿Y hay algún parangón, hay alguna similitud en cuanto a que hay hombres que declaran que también tienen ciclos, aunque no se manifieste de una forma física en un ciclo menstrual? ¿Los hombres tienen ciclos? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. O sea, así como tenemos la menopausia, los hombres tienen la andropausia. Y así como nosotros como mujeres somos influenciadas por la luna, el hombre también lo es, como seres vivientes. Que estamos aquí, tenemos influencias, obviamente que también los tiene, y también tienen hormonas y también tienen chakras, ¿verdad? Antes llamados chakras o ruedas, a nivel científico se llaman hormonas, y también las tienen ellos, y también les afecta a ellos, y también nos mueve todas las hormonas, nos mueven nuestras emociones. Entonces, obviamente también. Hay que llevar más estudios con relación a los procesos de las lunas y la relación con los seres humanos de una manera más científica. O sea, hay muchos libros de los misterios, de escuelas de los misterios que lo dicen, pero no se han llevado a una parte clínica. Entonces, cuando uno no se lleva a una parte clínica, no hay manera de que la comunidad científica lo tome como algo legal. Simple y sencillamente ni lo lee. Pero sí lo existe. Y entonces, eso se tiene que llevar a un aspecto clínico, es casi casi hacer una tesis con relación a eso, y se van a sorprender de que el hombre, aunque no tenga un ciclo menstrual, también tiene eso. Igual, así como las mujeres, ¿no? Digo, no tienen el sangrado porque no hay un cuerpo, un óvulo que recorre, en fin, toda esa parte fisiológica, pero sí también tienen un movimiento que también es afectado por la luna, no nada más las mujeres. Y así como existe la menopausia, existe la andropausia. Pues puntuales, justamente cuando se cumple la hora en punto prácticamente, hemos agotado el número de cuestiones que teníamos preparadas a lo largo de la conferencia, han ido llegando y nosotros las hemos convertido en palabras. Aunque la última cuestión, la anterior a esta última pregunta, la de la masturbación, ha generado polémica incluso entre mujeres, pues desde uno u otro sentido en cuanto a distintas opiniones. Nosotros simplemente nos dedicamos a reflejar todas las preguntas y las inquietudes que tiene nuestra audiencia y llevársela a la ponente de hoy, a quien agradecemos sinceramente su presencia y su gran conferencia, asumiendo mi responsabilidad como mujer de la tradición en el mundo moderno, que es la abuela Susana, la que ha estado aquí con nosotros. Ha compartido con nosotros una hora de conferencia y una hora de preguntas, respuestas, y a todos vosotros, por supuesto, agradecer vuestra importante participación desde muchísimos países. Hemos estado en muchísimos países de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, y cientos de personas son las que han podido escuchar y participar en esta conferencia en directo de Mindalia Televisión, de Mindalia en directo. Vamos a darle tiempo
a la abuela para que se despida y luego nosotros haremos nuestra despedida de rigor. Tiempo para las últimas palabras, abuela. Muchas gracias por la invitación, la verdad ha sido un placer, una experiencia que no había tenido y me ha gustado mucho y espero que les sirva, espero que les pueda ayudar y que podamos repetirla en otras ocasiones porque pues tenemos mucho que compartir, mucho que dar por esta hermana humanidad, ¿no? Siempre digo yo, para honra y gloria de Dios, para mi hermana la humanidad y para mí misma. Entonces, pues Dios les bendiga y gracias, que el gran Espíritu esté con ustedes y les siga bendiciendo. Les agradezco mucho esta oportunidad y a todos ustedes que nos escucharon y a todos aquellos que nos van a escuchar en las repeticiones. Mil gracias. Gracias a ti, abuela Susana, por haber estado con nosotros. Me reitero una vez más y recordarte a ti que estás al otro lado de esta conferencia en cualquier lugar del mundo, que puedes, como acaba de decir la abuela Susana, puedes repetir esta conferencia viéndolo en cuanto se acabe nuestro directo en diferido. Recordarte también que puedes colaborar con Mindalia.com suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación económica si lo deseas. Entrando en Mindaliatelevisión.com, en la sección de conferencias en directo, puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, muy interesante, por cierto, que te recomiendo, para poder apuntarte a ellas gratuitamente. También podrás ver miles, más de 5.000 vídeos en nuestra biblioteca, gratuitos todos, de diferentes temas que tienen que ver con la salud integrativa, el conocimiento, la conciencia, la espiritualidad, el misterio, en definitiva, todo lo que te ayuda en tu conciencia y en tu mejora como ser humano. También recordarte podrás ver esta conferencia a lo largo de los próximos días, cuando tú quieras, a la carta, en estos más de 5.000 vídeos que tenemos subidos en internet. Y bueno, pues nada más por mi parte, Alfredo, que estuvo contigo en esta presentación y también en esta despedida y, cómo no, conduciendo este programa en directo. Nos volvemos a encontrar mañana en las conferencias de Mindalia Televisión, Mindalia en directo. A todos, a todas, saludos, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, allá donde te encuentres, nuestros corazones y nuestras bendiciones para ti. Gracias.